Domestic violence can happen to anyone, regardless of gender, race, and ethnicity. 85% of domestic violence victims are women. 1 in 4 women are abused and violated. Annually, an estimated 1.3 million women are victims of physical assault by an intimate partner. Does he really love you when he is beating you? Will you believe his excuses after a bloody nose, bruises, and a purple eye? Imagine how different it will be. Imagine the world without domestic violence. Gayla Gonzalez shares her story by showing people her banner. Que le agradezco al centro de los al centro de mujeres. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido por ellos, que manipularon bien mi mente y la limpiaron, tal vez me hubiera quitado la vida. Porque en ese tipo de violencia, realmente, no va, en algunas ocasiones, no vale la pena vivir. Llega al extremo de tristeza, llega a un extremo que realmente la mujer no puede contra el hombre. Y sí, por la mente de una víctima, pasa que de quitarse la vida. Lo digo por experiencia propia porque pasó por mí, pero gracias a Dios y a este centro, realmente me hicieron una mujer realizada. Ahora en día, mi hijo es un muchacho inteligentísimo, estudia en uno de los mejores colegios de aquí, está estudiando medicina, y yo soy una persona que está normal de mi mente. Y soy voluntaria hoy con mucho orgullo de East Los Angeles Women's Center. ¿Dónde está ahora comparación de antes emocionalmente? Emocionalmente me siento contenta porque he subido mucho mi autoestima, toda mi alegría ha vuelto a la normalidad. ¿Qué hubiera pasado si usted no lo hubiera dicho al oficial? Me hubiera seguido yendo al abismo porque me sentía que mi vida estaba hecha a pedazos. No valía nada. Me sentía sin valor. Pero gracias a Dios esa persona me dio la mano y al camino a seguir y salí con valentía y soy fuerte, aquí estoy. In 2004, Marina Piskalova was a recipient of the Human Rights Global Leadership Award. Marina Piskalova teamed up with Vital Voices in 1999, using connections and resources to enable ANAM, a network of 170 counseling centers throughout Russia. In July 1993, she established the first women crisis center in the country. Each year, she gathered 15,000 women who were sexually abused, violated, beaten, and women who felt worthless. If you're not going to speak up, how's the world supposed to know you exist? Help change the facts. Speak up, speak out, and make difference for victims of domestic violence.